¿Qué tal? Buenos días. Son las 7:30 en punto de la mañana y como pueden ver ya hay cientos de alicantinos y alicantinas que se encuentran en la Plaza Abad Penalba. Nosotros tenemos a nuestras espaldas la Concatedral de San Nicolás, donde miles de alicantinos, visitantes, turistas se van a acercar para recoger su caña con el tradicional romero y hacer esa romería, esos 8 kilómetros que separan el centro de la ciudad con la Santa Faz, con el Monasterio de la Santa Faz. Nosotros vamos a entrar dentro de la Concatedral a recoger también nuestra caña. Alcalde, hoy es un día muy especial para toda la ciudad de Alicante después de esos 2 años de pandemia. En 2020 no se pudo celebrar, en 2021 el ayuntamiento optó por esos 365 días de peregrina a la Santa Faz y hoy ya en 2022 sí que podremos hacer la romería, esos 8 kilómetros que separan la Concatedral de San Nicolás con el Monasterio de la Santa Faz. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, yo estoy ilusionadísimo, es decir, después de un primer año que la pasé, pues como todos los alicantinos, encerrado en casa, el año pasado fue emotivo pero muy, muy triste porque éramos cuatro gatos acompañando a la reliquia, ¿no? Y este año por fin pues toda la gente volcada en la calle, esperamos de forma masiva la llegada de muchos peregrinos a nuestra ciudad para celebrar esta peregrina especial de esperanza, de recuperación, de ilusión por volver a la normalidad, ¿no? De momento el tiempo está acompañando, nosotros estamos mirando continuamente al cielo para que nos permita hacer esta romería y hay dos buenas noticias para la ciudad de Alicante y para la Santa Faz. El primero es que se va a pedir desde el Ayuntamiento de Alicante que se declare de interés turístico autonómico. Sí, la declaración de interés turístico autonómico es un trámite indispensable para poder aspirar a esa declaración de interés turístico nacional como ha pasado con la Semana Santa. Creo que la mayor romería de un solo día de toda España se merece esa calificación y ese reconocimiento y bueno, nosotros vamos a pelear porque eso sea así. Estoy convencido que desde la Generalitat recibiremos todo el apoyo para esa declaración. La segunda buena noticia es esa apuesta de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento por reformar el monasterio con 400.000 euros. Sí, en principio vamos a ver, yo me reuní con los representantes de las Agustinas y con los técnicos que han elaborado pues un informe sobre la situación en la que está y las necesidades de rehabilitación y de arreglo. Aproximadamente el coste es de unos 400.000 euros y tengo que agradecer a la Diputación la sensibilidad de sumarse al Ayuntamiento de Alicante para abordar esas obras tan importantes para ese emblema y ese símbolo para la ciudad de Alicante que es el caserío y el monasterio de la Santa Faz. Así que bueno, abordaremos esa rehabilitación. Estamos a escasos minutos ya de salir en romería, pero hay gente que desde las 6 de la mañana está aquí recogiendo su caña. Yo creo que van a faltar esas 15.000 cañas que ha dispuesto el Ayuntamiento de la ciudad. Y bueno, ya le deseamos, alcalde, que tenga un buen día, que disfrute de la Santa Faz y que la romería salga perfecta porque han trabajado muchísimo para que así sea. Sí, bueno, todo lo que es la logística que lleva consigo, muy, muy, muy grande. Agradezco a la policía local, a Protección Civil, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que también van a estar respaldando, al Departamento de Transportes, en fin, a tanta gente que hoy trabaja para que todo salga bien. Que caigan unas gotas y nos mojemos un poco no es una novedad tampoco en Santa Faz. No sería el primer año ni será el último, pero creo que la ilusión va a compensar con creces que pueda llover o no llover. Está manteniéndose más o menos el tiempo, pero bueno, aquí lo importante es poder volver otra vez a peregrinar a Santa Faz. Así es, enhorabuena, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura. Yeah.
Pues ya estoy dentro de la Concatedral de San Nicolás y yo también voy a coger la tradicional caña para hacer esa romería de la Santa Faz. Y con nosotros está Encarni, ella es de aquí de Alicante. Encarni, ¿por qué lleva tantas cañas? Para dársela a mi hijo y a mi nieta y a los amigos. ¿Cómo está siendo esta vuelta a la romería que se le ha denominado como la romería del reencuentro tras esos dos años de no poder hacerla como tradicionalmente la veníamos haciendo? Pues una emoción muy grande. La Faz Divina para mí es todo lo más y me emociona muchísimo y me da mucha alegría que haya bajado el COVID este que nos ha matado a todos y gracias a la Santa Faz volveremos a hacer lo mismo que hacíamos hasta ahora. ¿Está preparada ya para hacer estos 8 kilómetros? Ya lo creo, gracias a Dios, y me da fuerzas, todos los años lo haré mientras pueda. ¿Y qué es lo que usted va pensando en el camino, en ese trayecto? Salud para todos, paz, paz, y sobre todo este año con la guerra de Hungría, de Ucrania, estoy fatal. Que en esta época haya eso es increíble, eso no hay derecho que haya. Tanto adelanto que hay y para eso no hay nada, tanta gente, todo destruido, mucha pena. Y le voy a pedir con todas mis fuerzas que haya paz. Pues con ese deseo de paz para toda la humanidad, nosotros ya vamos a entrar dentro de la Concatedral, le dejamos en carne, que seguro que tiene mucha prisa, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Y nosotros vamos a entrar dentro de la Concatedral para ver cómo están los ánimos, cómo están las emociones en esta romería, la romería de la paz, la romería del encuentro. Como pueden ver, la cola ya es bastante extensa de todos los alicantinos y alicantinas que han madrugado en esta jornada especial, en este día que se celebra la romería a la Santa Faz, al monasterio de la Santa Faz. Y como pueden ver, la cola es larga ya. Todos quieren acercarse al rostro de la Faz Divina para poder tocarla, para poder bendecirla. Y una de esas personas que ha madrugado en la jornada de hoy es Carmina. Hola, buenos días. ¿Cómo está Carmina? ¿Cómo se encuentra en esta jornada tan especial? Muy bien, teníamos ganas los alicantinos ya de poder hacer otra de la romería, porque hemos estado dos años sin romería y es una tradición muy alicantina que a todos nos gusta hacer. Muy antigua, todos hemos ido con nuestros padres, con nuestros abuelos, unos por motivos religiosos, otros por motivos tradicionales, y es una romería muy arraigada en Alicante, muy bonita. ¿Desde qué hora está usted ya aquí? Pues hemos venido a las 7:30, 8 menos cuarto, lo suficiente para coger caña y ver un poquito y luego iniciar la romería. Ya veremos el día si nos respeta y podemos hacerla completa, ya veremos. Ahora se encuentra haciendo la cola para poder tocar a la Santa Faz y usted cuando lo ha hecho ya muchas veces, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que siente cuando lo hace? Pues siento que estoy guardando un poco las tradiciones, lo que he hecho con mis mayores y lo que se va haciendo de padres a hijos. Ya te lo he dicho, lo mismo hay un sentido religioso como que hay un sentido cívico y de tradición de hacer algo que has hecho con los tuyos siempre. Y eso, y es una romería muy arraigada en Alicante, muy bonita, porque luego el monasterio también es un entorno muy bonito y es una romería que a todos los alicantinos nos toca un poquito el corazón. Pues le deseamos que tenga una buena romería, que disfrute y que disfrute del día de esta jornada especial para la ciudad de Alicante. Muchísimas gracias. Vosotros también, disfrutarla. Lo haremos. Gracias. Bueno, estamos esperando ya que salga la comitiva oficial de la Concatedral de San Nicolás. María Dolores, usted es de Sax. Sí. ¿Usted suele hacer siempre la romería de la Santa Faz? Sí, a pie y vuelvo en autobús. ¿Desde hace cuántos años que la hace? Pues unos 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Y qué simboliza para usted participar en la Santa Faz? Ay, hija mía, es que tengo mucha fe en ella y de vez en cuando en el año también voy a hacer visita al monasterio, vamos, y a oír misa y siempre me recurro a la Santa Faz cuando tengo así algún problema o alguna cosa, pues
me gusta. Este año es muy especial por esta crisis sanitaria que hemos pasado, esta crisis económica y ahora mismo la humanitaria. ¿Qué es lo que le pide usted este año a la Santa Faz? ¿Qué es lo que le pido, hija? Pues salud para mis hijos y para mí y paz en el mundo. Paz en el mundo. Con ese mensaje de paz vamos a seguir esperando a que salga la comitiva especial que va a poner rumbo al monasterio de la Santa Faz. Le deseamos una bonita jornada. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Vale.